Los abogados y defensores públicos pueden ingresar un escrito digital accediendo al sistema con el usuario y clave que usan diariamente. Luego, deben dirigirse a expedientes. Recuerde que puede acceder rápidamente a todos los escritos digitales usando el filtro como número de expediente, carátula o cualquier otra selección arriba indicada. Una vez en la grilla de expedientes, se selecciona la presentación pinchando en el icono. Se muestran todos los apartados informativos del mismo. Las presentaciones son aquellos escritos ingresados a través de la MED por cualquiera de los abogados y defensores intervinientes, siempre que el organismo previamente lo haya habilitado. También se visualizarán las presentaciones propias en cualquier estado que se encuentren. En documentos digitales se muestran los escritos y presentaciones que los organismos han recibido por mail o por otras vías. Recuerde que los escritos que se agreguen a la MED deben confeccionarse en formato PDF en un tamaño que no supere los 4 MB. Para agregar una presentación, se pincha en el botón Agregar y la modalidad para subir archivos es similar a la utilizada en las cédulas de notificaciones. Si usted está familiarizado con esta modalidad de uso, puede saltar este apartado y avanzar al siguiente punto. Pinchar sobre el botón Agregar se despliega una ventana desde la cual deberá elegir el archivo PDF con el escrito a publicar. Como dijimos, el sistema admite solamente archivos de formato PDF con un tamaño máximo de 4 MB. 4 MB es el equivalente a 4.000 KB. Una vez subido, debe saber que el documento está a la vista del organismo donde tramita el expediente. También puede eliminarlo de la lista. Si la acción ha sido correcta, utilice el botón Cerrar para salir de la ventana y volver a la pantalla inicial. A continuación, detallaremos el estado de los escritos y su significado. Desde la pantalla inicial de expedientes encontrará una nueva función llamada Presentación de escritos. Allí encontrará todos los escritos presentados por el usuario logueado al sistema. Entre sus funciones podrá hacer una búsqueda según el número de expediente, cliquear sobre el título o sobre el documento para imprimirlo. Ante cualquier consulta, contacte al delegado CIO de su circunscripción.